Vamos a ver. Good evening, Azucena. ¿Cómo estás? How are you? Good evening, teacher. I'm fine. And you? Very good. ¿Cómo están sus gatitos? How are your kittens? Ahí siempre de comelones y molestando. Oh, tan bellos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llama el gatito de la fotografía? El gatito de la foto se llama Dóvalos. ¿Dóvalos? Y es porque ahí le pusimos así porque a los lados se le hacen tipo unos óvalos. Entonces le decíamos gatito de óvalos. Entonces le pusimos Dóvalos. Cada uno tiene así un como un nombre bien peculiar. Me encanta Dóvalos. Nunca lo había escuchado y me parece súper creativo, Azucena. ¡Qué bonito! Y lo mejor de todo es que cada vez que habla sobre sus gatitos, prácticamente tiene una historia que contar. That's good. Veamos, veamos. También tenemos a Juan Linares. Good evening, Juan. Hello, good evening. How are you? I'm fine, thank you. How about you? Very good. Thank you for asking, Juan. Qué okay, bueno. You're welcome. Lexi, también tenemos a nuestros amigos por acá, Ronnie and Xochitl. Good evening, guys. Aquí están. How are you? Fine. And you? Yes. Very good. Thank you for asking. Eso me alegra que estemos bien. Podemos estar bien. Podemos tener un mal día también. Eso es válido. Podemos estar so-so, más o menos. Sí, porque el día estuvo un poco heavy en la clínica. Uf. Pero lo bueno es que ya estamos ya de nochecita, ya nos estamos relajando, ya de bajada. No, pero si ustedes se quieren quedar hasta las 3 de la mañana en la plataforma, pues ya eso es otra cosa. Yo sé que ustedes se van a quedar trabajando hasta la madrugada. No es broma, Cari. Sí, hasta las 15. Sí. No, es que nosotros el día de hoy, es más, el día de hoy vamos con todo, con los ejercicios, porque estamos viendo que ya estamos como comenzando a preguntar. Eso es bueno, cuando nos topamos con un ejercicio que no decimos, es que aquí no hay salida, no sé cómo seguir. Pues eso es parte del aprendizaje, es cuando más aprendemos. Así que me alegra que ya comenzaron a surgir esas preguntas. Imagínense, día 3 y ya tenemos preguntas súper interesantes. Ok, entonces, welcome for the ones who are joining us right now. Espero de que hayamos tenido un buen día. I hope you are having a good day so far, hasta ahora, porque vamos a seguir divirtiéndonos, como siempre. Ahora sí, por acá me decían que hay preguntitas en el ejercicio 1.11, si más no me equivoco. Entonces, let me double check, just in case. Eso es bueno cuando me preguntan, miren, yo me alegro, porque de esa manera, sí, sí, ese es. Porque de esa manera significa que hay aprendizaje. Cuando nos encontramos con algo así como difícil, es cuando más aprendizaje hay. Ahora, comenzamos with the instructions. For the ones who are not here yet, para los que todavía no están aquí, van a llegar, así que es bueno que prestemos atención. ¿Qué dicen las instrucciones? Dice, complete the conversations with the correct form of be going to. Follow the example. What's the example? How are you going to spend your summer vacation?
And letter B says, my parents and I are going to visit my grandparents. Okay. Algo importante que tenemos que ver before, antes de comenzar, es el ejemplo. El ejemplo is the key of everything. Ahora, vemos que en sí, el ejemplo nos está dando un verbo. Recordemos que cuando estamos hablando de going to, el verbo siempre se mantiene en su forma base, o sea que no lo tocamos. Eso es una ventaja porque la plataforma nos está dando copia. Así como se oye, la plataforma nos está dando copia. ¿Por qué? Porque al darnos el verbo, lo único que tenemos que hacer es usar la forma de going to más el verbo. O sea que le vamos a poner going to plus the verb, tal cual la plataforma nos lo ha dado. Vamos a borrar todo esto porque ya manché todo esto de por acá. Y vemos el ejemplo. Vamos a ver estos dos examples. Por ejemplo, vemos que dice, who are you? Y nos da el verbo invite to Thanksgiving dinner. Nos quedamos con este verbo que dice invite. Invitar, ¿verdad? Entonces vemos que la parte de who are you ya está. La parte de verbo plus verb ya está. Porque, bueno, en este caso sería verb plus subject. Porque tenemos una pregunta, ¿right? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agregamos going to plus invite. Eso es todo lo que vamos a hacer. Prácticamente en todas estas oraciones es agregar el going to más el verbo que nos está dando la plataforma. ¿Qué más? Por si acaso todavía no lo tenemos claro del todo, tenemos este otro. Am, nos dan el verbo ask, my family and some good friends. Ok, seguimos. Otra vez, going to más el verbo que sería ask. Miren, prácticamente copiamos y pegamos. ¿Está? Cabalito. Eso es lo bueno del going to, porque aquí la plataforma nos está dando copia. Entonces, vamos a seguir de la misma manera en los siguientes. ¡Tadá! ¿Preguntas so far? ¿Tenemos preguntas sobre este ejercicio? Or everything is clear as chocolate. Es que yo estaba haciendo lo mismo, o sea, estaba poniéndola, digamos, correcta, pero completa. O sea, estaba escribiendo, ajá. Entonces, por eso no me dejaba pasar. That happens, social. No, no hay problema en este caso, porque prácticamente todo ya lo tenía acá. Era cuestión, es que, pues, ya sabe que la plataforma, si no agregamos la respuesta de la manera en la que la plataforma lo exige, entonces, pues, la toma. Exacto, la toma como que si no. Pero hay que sacarle ahí como las mañitas que tiene y ya con eso ya lo vamos a hacer súper bien. Pero sí, ahí lo tenemos, porque prácticamente el conocimiento ya estaba, pero solo teníamos que ponerlo en un envoltorio diferente. Ok, me alegra que ya quedó super clear. En este caso, ask water. Ok, guys, ahorita que ya estamos todos por aquí, welcome everybody, good evening. Este día vamos a tener nuestra clase number 3. Wow, our third class. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no creen? Y qué rápido vamos en lo de la plataforma. Vamos súper bien. Ok, en este caso, guys, ayer estuvimos viendo Holidays in the USA. También estuvimos viendo un poquito sobre ordinal numbers, pero lo principal es que abrimos el tema de going to, ¿verdad? Comenzamos con going to. Veo que lo hemos estado manejando súper bien y vamos a continuar con going to. Ahora, el día de hoy es Wednesday, January 19th,
2022. Y pues, ¿qué más? Creo que ya es hora de comenzar, guys. De casualidad, sí, antes de comenzar, si hemos tenido problemas con la plataforma, si hemos tenido problemas con el grupo de WhatsApp, este es el momento de decirlo. ¿Problemas? ¿No? ¿Everything is no, alright? Solo era la duda ahí con el ejercicio. Pero no he tenido problemas, al menos yo, ¿verdad? Ok, thank you. Super duper. En ese caso, si hay otra personita que tenga problemas o alguna personita que tenga problemas, pues ahí me paran y con mucho gusto tratamos de solventarlo. Por acá me dicen, oh, sorry for being late. Oh, no worries, no hay problema. Ya saben, de todas maneras, siempre estamos ahí subiendo el videito, pero si podemos estar temprano, muchísimo que mejor, guys. En ese caso, pues hoy sí, comencemos. El día de ayer, yesterday, estuvimos viendo un poquito sobre going to, ¿verdad? ¿Alguien recuerda más o menos en qué ocasiones utilizamos going to? ¿O cuándo utilizamos going to? Eso lo vimos ayer. Si no se acuerdan, it's okay. Para un futuro próximo, cuando hay acciones en un futuro próximo. Very good, Sochi. Muy bien dicho. Y les voy a agregar también algo que no les dije ayer, que es para futuro próximo, tal cual lo acaban de decir, y también para un futuro que nosotros ya sabemos que va a suceder, que es 100% seguro que va a suceder. También utilizamos going to para eso. Si no sabemos si va a suceder, ya utilizamos a nuestro amigo will. Ya es diferente. Pero el going to es para cosas que ya sabemos que sí van a suceder y que estamos a punto de realizar. Aquí veo que Azucena también reforzó. Eso, muy bien, guys. Eso, comenzamos súper bien. Ok, en ese caso, ahorita que ya entramos with questions, ya estamos en preguntas. Ayer estábamos viendo afirmaciones, ¿verdad? Oraciones afirmativas. Hoy vemos questions. ¿Qué pasa con las preguntas? Con las preguntas, tal cual lo hacemos con otros tiempos verbales, como el presente simple, como el pasado simple. Cuando llegamos a la pregunta, hacemos un switch, ¿verdad? Entre el sujeto y el verbo. Por si no nos queda muy claro, les voy a mostrar el ejemplo de las estructuras. Aquí tenemos esta estructura que es, déjenme ver, se los voy a señalar porque a veces es mejor así, que es la estructura afirmativa que estuvimos viendo justamente ayer. Pero también tenemos la estructura en pregunta. Hay muchos cambios, ¿no creen? Bueno, creo que hay dos cambios súper visibles. Comenzamos con que la afirmativa o la oración normal tenemos un sujeto y luego tenemos el verbo to be. Este es el switch del que les hablaba. Ahora, en la manera interrogativa, tenemos el verbo to be primero, aquí está, y luego el sujeto. Está el switch. Cambian. Cambia el lugar del sujeto con el verbo to be. En pregunta siempre va a ir el verbo o el auxiliar de primero y luego el sujeto. Se hace ese cambio. Esa es la diferencia más notoria que se puede decir. Y la segunda es que como es pregunta, nunca podemos olvidar a nuestro amigo question mark. ¿Verdad? El signo de interrogación. El question mark siempre tiene que ir.
Lo interesante entre la gramática en español y la gramática en inglés es que en inglés necesitamos ponerlo solamente al final. Ya saben de que en español, por ejemplo, en español abrimos signos de interrogación y cerramos, ¿verdad? Pero en inglés no es así. No se utiliza el signo de interrogación para abrir, sino que solamente para cerrar. Y eso ahí queda. ¿Tenemos preguntas? Si voy demasiado rápido, por favor, díganme, teacher, slow down. Vamos despacio. Easy. ¿Vamos rápido o vamos despacio? No, está bien. Ok, súper. Gracias. En ese caso, seguimos. Si tienen preguntas también, hoy es cuando. ¿Espacio abierto para preguntas? ¿No? Ok, si hay preguntas, me avisan. Ahora, tenemos las estructuras, el cambio, cómo preguntamos. ¿Cómo tendríamos esta estructura en un ejemplo? Justamente, ay, moví todo. Ahí está. Justamente así. Are you going to play soccer this year? ¿Vas a jugar fútbol este año? Ahí está. Si ven todas estas, o todos los elementos que tenemos en esta oración, son estos que tenemos justo acá en la estructura. Por ejemplo, are es el verbo to be. Eso. You es sujeto. Going to. ¿Qué más? Play. El verbo. Super. Soccer. Que ya sería, bueno, soccer this year. Compliment. Very good. Finalmente, nuestro amigo, el. Question mark. Very good. Ahora. Así preguntamos con going to. ¿Qué pasa cuando queremos responder? Si alguien me dice, are you going to play soccer this year? Y yo digo, ¿cómo respondo? En ese caso, vamos a utilizar las respuestas cortas o short answers. Y para eso tenemos, yes, I am. Y no, I am not. De esa manera podemos responder súper bien. Estamos bien. No tenemos que pensar mucho, simplemente es como que digamos sí o no. Eso sí lo tenemos que memorizar. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren agregar aparte? Eso ya es up to you. It's up to you. Está en opción de ustedes. En ese caso, por ejemplo, esta persona hizo una respuesta larga. Dijo, no, I am not. I am going to play tennis. Le preguntaban, ¿vas a jugar fútbol? Y esa persona dijo, no jugaré fútbol, jugaré tenis. ¿Pueden ver eso? Le agregó y también utilizó the short answer. ¿Questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? A ver, ¿no? Clear as horchata. Ok. Entonces seguimos. Aquí tenemos esta estructura que no la vamos a tocar at the moment, porque es en negativo. Eso lo vamos a ver después. Pero tenemos otro ejemplo. Miren, por ejemplo, dice, is she going to be there? ¿Ella va a estar ahí? ¿Qué más tenemos? Ah, yes, she is. No, she isn't. Podemos también preguntar, is he going to be in this meeting? ¿Estará en esta reunión? Oh, yes, he is. No, he is not. Listo. La manera de hacer preguntas. Ahora sí, si no tenemos preguntitas hasta el momento, seguimos con esta, que va a ser una dinámica súper buena que vamos a hacer. Primero, tenemos varias opciones de cómo podemos preguntar a un compañero, a un amigo, a un familiar,
pero es más que todo preguntar directamente a esa persona en una conversación between two people o dos personas. Entonces, vamos a ver primero, let's listen, les voy a decir cómo se pronuncia y después ustedes me van a enseñar porque se me va a olvidar todo. ¿Ok? En este caso, vamos a escuchar. Primero escuchamos y ya luego los hago que practiquemos. ¿Qué dice al principio? Are you going to sleep well tonight? Are you going to go to bed early tonight? Are you going to wake up early tomorrow morning? Are you going to work from home tomorrow? Are you going to celebrate your birthday this year? Are you going to travel to another country this year? Tratemos siempre, al principio tuve el error de que no se los dije con entonación de pregunta. Pero ya sabemos que cuando estamos haciendo preguntas, sí tenemos que hacer la entonación porque no estaríamos añadiendo nuestro amigo question mark y pues la persona no sabría si es una pregunta en realidad o si solamente queremos hacer una afirmación y nos hemos equivocado en la estructura. Así que siempre es bueno hacer la entonación de pregunta. Es la clave. Ahora, en ese caso, yo ya hablé mucho, guys. Yo los quiero escuchar a ustedes. Y me gustaría comenzar con Stephanie. Stephanie, are you there? Se nos fue a dormir Stephanie. No, creo que a veces es la conexión. That happens. Vamos a ver. Vamos a ver si nuestro amigo Ronnie is right there. Ronnie, are you there? Are you going to sleep well tonight? Tonight. Eso. Teacher, solo un teacher, una consultita. Ahí usted mencionó que antes de hacer esto, dice de las hacer primero las entonaciones, pero o algo así. Sí, mostly at cuando, the end. No, pero cuando usted dice eso de las entonaciones, yo ahí en eso estoy perdido, no sé. No sabes específicamente. En eso quedé en la luna. No hay problema, Ronnie, no se preocupe. Vaya, vamos a ver, vamos a tratar de hacer la entonación en español, como cuando hacemos una pregunta. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, chicos, ¿qué vimos el día de ayer? Estoy haciendo una entonación de pregunta, más que todo por eso de al final. ¿Qué vimos el día de ayer? Es como esa entonación, pero al final. Entonces, exactamente esa misma entonación que nosotros hacemos en español, ese sentimiento, lo hacemos también en inglés. Ahorita, si quieren, podemos hacerlo exagerado, como, are you going to sleep well tonight? ¿Ve? Esa como, tratar de alzar la entonación al final, como esa colita, le va a ayudar como a demostrar que es una pregunta. Ok, excelente, teacher. Ok, me parece súper bien. Qué buena pregunta, porque la verdad creo que a veces lo aplicamos, pero como no somos conscientes, ya cuando nos lo dicen, ya perdemos el modo automático y ya somos conscientes de cómo utilizar nuestra entonación. Eso es bueno. Vamos a ver. Oh, Stephanie tiene problemas de conexión. Sí, Stephanie, creo que tenemos el mismo internet, porque la verdad es que yo también estoy teniendo problemas de conexión. Así que, guys, si ven que me quedo así como frozen o me voy, es posiblemente por mi conexión, porque estoy desde mi teléfono, porque no tengo absolutamente nada de internet. Pero ya vamos a arreglar eso, guys. Así que, sí, ya lo tenemos. Tenemos más o menos cómo tenemos que hacer la entonación y estamos súper bien. Así que ya volviendo, let's get to work.
Me gustaría escuchar, veamos, a José Orlando. Yo no he escuchado todavía a José Orlando. Por favor, José, are you there? Estoy curiosa, I'm curious. Me gustaría que nos ayudara a leer el día de hoy. Vamos a ver, ¿está ahí? ¿No está ahí? Ok, creo que no está ahí. En ese caso, veamos, Delia. Are you there, Delia? Hello, teacher. Hello. Can you help us to read? Yes. Tan alegre. To sleep with crying. Are you going to... And you're going to do bear arm journey. No sé cómo se dice. Vamos muy bien, súper cerca. Repita after me. Are you going? Are you going? To go? To go. To bed? To bed. Early? Early. Tonight? Tonight. Very good. Hoy sí lo dijimos mucho mejor. Solo nos faltó la entonación, pero era porque estábamos repitiendo. Muy bien. Thank you. Okay. Thank you, Delia. Okay. Listo. Vamos con la siguiente persona. En este caso vamos a hacerlo más interesante. ¿Les parece? De casualidad, Ana Melara, are you there? ¿Será que Ana está por ahí? Hi. Oh, there you are. Perfect. Ok, antes que comience a ayudarnos a leer, usted le va a hacer esta pregunta para hacerlo más spicy. Le va a hacer esta pregunta a René, por favor. Y René la va a responder. Vamos, Ana. René, are you going to wake up? Ay, perdón, teacher, ¿cómo se dice ahí? No se preocupe. Wake up. You going to wake up early tomorrow morning? Excellent. Vamos a ver, René. Yes. Eso, yes, ¿qué? ¿Cuáles eran las short answers que estábamos manejando? Yes, I wake up early tomorrow. Oh, incluso dijo una respuesta larga. Súper bien, René, muy bien dicho. Muy buen trabajo, Ana. Excelente. Ya ven, ahora vamos a ver. René, please, dígame un nombre de uno de sus compañeros. Aprovechando. He's thinking. Juan Linares. Oh, ¿puede decirlo otra vez? Can you repeat that, please? Juan Linares. Vamos con Juan Linares. Chan, 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 chan. Ok, Juan. Usted nos va a ayudar a leer esta oración, pero es que usted le va a hacer la pregunta, mire, nada más y nada menos que a Laura. Por favor, Juan. Pregunta okay. A Laura. Ok, Laura, are you going to celebrate your birthday this year? Vamos a ver. Hi, Laura. Hi, Laura, are you there? Uy, 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 creo que no está tampoco. Aunque tiene su micrófono encendido, creo que no se le escucha. Ok, en ese caso se nos fue Laura. Ay, ay, ay. En ese caso, Juan, vamos a ver.
Usted preguntó, are you going to celebrate your birthday this year? Oh, me mandaron un mensaje. Oh, sí, Laura estaba tratando de hablar, pero no se le escuchaba. Oh, no se preocupe, Laura, me alegra que esté pendiente. En ese caso, díganos por el chat. ¿Sí sería sí o sería no? Sí sería yes, I am, or no, I am not. Para que sigamos con la dinámica. José Orlando, no worries. Eso pasa. Oh, Laura dice que sí, tenemos cumpleaños, guys. Entonces, dijo que sí, que nos va a invitar. Así dijo en el chat. No se ve, pero yo estoy segura que sí lo dijo. Así que ya sabemos, tenemos cumpleaños. Ok, thank you, Juan. Thank you. You're welcome. Thank you, Laura. En ese caso, vamos a ver, ya que tenemos a Laura aquí en el chat, please, elige a uno de sus compañeros. Veo que Azucena también, Azucena ya le entró al cumpleaños, eso es bueno. Ay, como Azucena va a ir al cumpleaños, Laura eligió a Azucena. Ya ven, ¿eh? Es que ese cumpleaños va a estar bueno. Ok, Azucena, mire, usted me lo va a preguntar esta pregunta a Xochitl, por favor. Que estamos con el pendiente. ¿Nos ayuda ahí? Creo que tiene problemas. Ok, Miss. Ah, perfecto. ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente. Okay. Le voy a preguntar a Xochitl. Uh-huh. Ok. Are you going to travel to another country this year, Xochitl? No, I'm not. Eso, very good, guys, hicimos un excelente trabajo. Y eso es bueno, porque nos estamos cuidando también. Muy bien, chicos, ya ven, hemos estado practicando un poquito de las preguntas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes ya practicaron estas preguntas. Ustedes ya las conocen, ya se aburrieron de ver estas preguntas. Are the same questions? No. Hoy vamos a crear preguntas nuevas. Yo no quiero que me las pregunten por el chat porque quiero escucharlos hablar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer right now? Nos vamos a ir a breakout rooms, vamos a estar con otros compañeros y lo que quiero es que se inventen las preguntas. Para eso, vamos a tener aproximadamente 2 minutos. Mire, vamos a tener en total son 5 minutos. Llegamos al breakout room. Y comenzamos a pensar qué pregunta le vamos a hacer a los compañeros, ¿entendido? Esa es nuestra primera meta, escribir la pregunta que le haremos a los compañeros. En el minuto 3 ya comenzamos a preguntar, ¿sí? Y ya, ay, ¿qué va a pasar o qué vas a hacer? Siempre utilizando going to. Luego, ¿qué pasa? El compañero responde y luego le pregunta al compañero que preguntó anteriormente, ¿sí? Es como una entrevista. Uno pregunta, luego responde, luego pregunta, luego responde. En ese caso, para la actividad vamos a tener 5 minutos exactamente en el cual vamos mínimo a comenzar con una pregunta, pero si pueden preguntar 2 preguntas, mucho que mejor, ¿ok, guys? Pero que sea sacado de acá. Y si tienen más tiempo para preguntar, sigan preguntando, que eso es bueno. Ahora, antes de irnos, tenemos preguntas sobre cómo preguntar. ¿O estamos bien? Esa es la pregunta, ¿cómo preguntar? Sí, por eso. Tenemos preguntas por cómo preguntar. Pero si todo está bien, pues nos vamos para las breakout rooms. ¿Qué me dicen? Oh, me dicen, pero yo no tengo dudas cómo responder. Eso es bueno. Muy bien, chicos. En ese caso, nos vamos. ¿Sí, ya está? Sí. Nos vamos en 3, 2, 1. And let's click on join. Vamos a darle clic ahí. Click on join. Los veré allá. I'll see you there. Entraron los primeros.
A ver, van los segundos. Sé que algunos tienen mala conexión, no hay problema, se pueden escribir ahí por el chat. A ver, Stephanie Escobar, Ana Melara, ¿tienen problemas ahí? ¿No les apareció la invitación? ¿Será? Oh, creo que ya entró. Y vamos a pasar una personita por acá. Listo. ¿Dónde vas a almorzar mañana? No, ¿dónde vas a comer mañana? Ah, ¿dónde comerás mañana? Are you going no sé to si eat tomorrow? Eat, me decías. Ajá. I eat in work. Okay. Pero es que casi no te entendí la pregunta. Bueno, es que como que se te corta. Vaya, te voy a preguntar entonces. Okay. Are you going to kitchen? Are you going to kitchen? Yes. Si como pollo, ¿verdad? No. O si voy a comer pollo. No. De cocina, en la cocina, si tú vas a ir a tu cocina. Ah, ok. El otro es chicken. Ah, pollo sí, es sí, chicken. Sí. Ajá. Bueno, entonces solo me vas a hacer una respuesta corta, o no sé si la vas a hacer larga. Yes, I gone. Tonight. Okay. Hi, Azucena. Hi, Anita. Me acabo de conectar, ¿por dónde van ahorita? Ahorita estamos participando en grupos, haciéndonos preguntas con el verbo going to y, ah, okay. Y de responder. Si gustas, te hago preguntas y tú solo me respondes. Es casi como la temática que practicábamos ayer al finalizar la clase sobre cosas que estamos a punto de hacer. Está bien. Pregunte o pregunto yo. ¿Cómo usted guste? Sí, le voy a hacer esa una idea. Después usted me hace una. Le puedo preguntar. Este doctor Ronnie. Sí, ah, pero creo, ¿verdad? Que en este grupo creo que solo estás tú. Ah, ya. Sí, como estamos en grupo de
Bueno, no sé de cuánto, pero para practicar la pregunta. Okay. This, are you going to play soccer tomorrow? The question is for me. Yes. Could you repeat the question, please? Are you going to go play soccer tomorrow? No, I am not. I am going to play soccer on Saturday. Ah, okay. Tengo unas preguntas para Laura y una para Ronnie para seguir practicando. Okay. Okay. Okay, Laura. Are you going, Laura, you are going to cook on Sunday? No, I'm not. Okay. Ronnie, yeah. you are going to the beach with your family on Friday? No, I'm not going. Okay. No more. I have a question for Laura. Okay. Are you going to go travel the weekend? ¿Cómo? Are you going to go travel the weekend? Disculpa, ¿qué es the weekend? Fin de semana. Ah, no, I'm not. Okay. Y ya estamos regresando. Ya tenemos a Delia. Hola, Delia. Welcome back. Vamos a ver a los demás. Hola, hola. Ya vienen los demás. Eso. Ya un minutito más y ya están todos. A ver, creo que nos hace falta exactamente la mitad, ya casi. Estuvieron buenos las prácticas y la entrevista, espero que sí. A ver, creo que por aquí ya vienen. No, y aquí estoy. Oh. Hola, Ana. Hola, Laura. Hola, hola. Hola. Ay, no, we're back. No había visto que tenía otro grupo, my goodness. No, guys, es que los traje para acá, ya para la main session. Pero de casualidad, pues yo me salí. No sé cómo pasó, pero I'm back. Okay, guys, well, welcome back. Aunque al final yo vine siendo la última en entrar. Qué cosas, ¿no? Pero estuve viendo... Estamos en vivo, Miss. Estamos en vivo. Estos son problemas técnicos de los en vivos. Pero sí, ¿qué pude observar en lo que estuvimos practicando? Observaciones. Vi que estamos respetando la pronunciación, pero no estamos haciendo el switch todo el tiempo. Esto es normal, estamos aprendiendo, es nuevo para nosotros estar haciendo ese switch en nuestra mente,
porque no lo tenemos en nuestra gramática, así que es completamente normal. Entonces, en este caso, recordemos que siempre va a ir el verbo. Primero verbo, luego el sujeto. Nada de decirme, you are going to sleep well tonight, porque yo voy a sentir que me están diciendo, es que tú vas a dormir bien esta noche. No, es una pregunta, right? Entonces me van a decir, are you going to sleep well tonight? Y en ese caso, sí se va a entender el mensaje. ¿Ven la diferencia? Una cosa es preguntar y otra cosa es que me digan, ¿vas a dormir bien esta noche? Siempre tengámoslo en cuenta. De ahí estuve viendo que estuvimos haciendo un asombroso trabajo. La mayoría estuvo participando. Eso fue muy bueno. ¿Qué me dicen aquí? ¿Les ayude? Oh, por acá me escribieron unas. Sí, aquí está. Estas que me escribieron por acá están muy bien, pero ya saben, siempre con el switch. Hay que hacer ese switch para que nos queden bien. No están malas, sino que el significado está al revés. No están malas, sino que tenemos que cambiar eso. Primero el verbo y luego el sujeto. Ok, ahí está. Ya sabemos. Entonces, are you? En este caso sería are you. O si es para, estamos hablando de he or she, vamos a decir is he or is she. Y así seguimos. Ok, súper. En ese caso, ¿qué más? Oh, les iba a decir esto que me parece súper interesante para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué sucede, por ejemplo, acá? Are you going to go to bed early tonight? ¿Qué vemos acá? Going y luego vemos go. Es como una redundancia, ¿no creen? Porque los tenemos dos veces. Algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que este are you going, bueno no, este be going to es como que si fuera un auxiliar, siempre lo vamos a tener. Entonces, no es como que sea en sí el verbo predominante, el verbo es go y por eso está en su forma base. Para que no nos estemos ahí dando largas y sintiendo de que posiblemente nos vayamos a confundir, para que no haya ese problema, se los voy a decir en español. Por ejemplo, es como que si yo les pregunte, ¿vas a ir? ¿Ven eso? ¿Vas a ir? Prácticamente, los dos vienen significando lo mismo, ¿right? Eso es lo que tenemos aquí. Escúchala, bueno, pues. Ok, please go ahead. Ya. Yeah. You say you're going to go to bed early tonight, but I can say, yes, I'm going to go early tonight. Sí. ¿Es buena respuesta? Sí, es una buena respuesta. Yes, okay. I am going to go to bed early tonight. Ah, okay. When I ask somebody, I say, are you going to travel this year? I can say yes, I want to go to Guatemala in February 19. Sí, una respuesta larga. Súper bien. Okay. Sí. Thank you. Pero si usted quiere utilizar las cortas, también. Una observación. Sí. Ya vemos dos Ronnie, ¿no? Pero diferente sitio. Entonces cuando usted dice Ronnie, yo no contestaba. Entonces, hay un Ronnie. Hay otro Ronnie. Sí, es que hay un Ronnie. No, ¿ves que solo uno tiene que ver? No, Ronnie Marroquín. Ajá, a sus órdenes. Ajá, entonces cuando pregunta, como por el apellido. O sea, se escribe diferente, pero se pronuncia igual.
Sí, eso estoy viendo. En ese caso, por ejemplo, cuando me refiera a usted, le voy a decir Ronnie Ábalos. Y ajá, cuando me refiera a Ronnie Marroquín, será Ronnie Marroquín. ¿Les okay parece? Sí, está bien. Excelente, muy bien. Por aquí. Ronnie, mi nombre es con griega. No sé qué el del compañero, ¿cómo será? Sí, es con I latina, pero al pronunciarse, pues se pronuncia similar y se nos podemos confundir. Por ejemplo, sí, aquí Azucena dice, ¿y ahora cuál es el verdadero Ronnie? Ay, 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 es cierto. Solo que ahí Ronnie Ábalos tiene que pagar derecho de autor, entonces, por mi nombre. Tenemos... Porque a mí está patentado. Tenemos un intruso. Sí, no, pero será Ronnie Marroquín, Ronnie Ábalos, los dos únicos a su manera. Buena observación. Pero sí, por ejemplo, veo que por acá me están poniendo, a ver, eso, José Orlando, ya las tienes súper bien. Laura, are you going to cook on Sunday? Very good. ¿Qué me dicen por acá? Eso, muy bien. Dicen por acá, eso, ya estamos súper bien con el going to. Perfecto, guys. Ya hicimos preguntas, ya platicamos más o menos de qué es lo que tenemos que ver sobre questions. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver the negative way. ¿Cómo pasar de afirmativo a pregunta? A negativo. Lo siento, ya es la hora. Pero sí, vamos a negativo. ¿Cómo ser negativos? No, no hay que ser negativos, guys. Hay que ser positivos. Pero en este caso vamos a escribir en negativo. Somos positivos escribiendo en negativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren, siempre tomando como base la estructura inicial. Lo único que tenemos que hacer acá, aquí ya no nos vamos a preocupar en cambiar sujeto-verbo, en poner question mark, esto ya es easy peasy. O como podríamos decir, piece of cake. ¿Qué sería piece of cake? Pan comido, guys. Así de sencillo. A ver qué me dicen por acá por el chat. I am positive, eso, muy bien. Eso me alegra. Ok, en ese caso vemos las diferencias. Vemos que entre las dos estructuras lo único que cambia es que agregamos un not. Eso es todo. Tenemos sujeto, tenemos verbo to be y luego tenemos not. O sea que la palabra not la vamos a agregar entre el verbo to be y el going to. Siempre va a ir de esa manera. Entonces, lo demás transcurre con normalidad. Entonces me dicen, no, pero es que esto sí que está confuso. No sé cómo le vamos a hacer. No worries. Vamos a utilizar esto de aquí. Vale. Como estábamos hablando, yo les dije que si cambiáramos esto y le quitáramos el question mark, queda como una afirmación. Justo así, ¿verdad? You are going to... A ver, continúen ahí. Sleeping. Ajá. Tonight, pero sin signo de interrogación. Eso, without the question mark. Ahora, ya la tenemos en interrogativa y en afirmativa. Ahora sí, vamos de negativos. Cambiamos y esto... con normalidad, ¿verdad? You are not. Not. Ahí la tenemos. Hasta lo vamos a poner en mayúscula. You are not. Ay, esto ya no. Going to sleep well tonight. Ahí lo tenemos, chicos. Ustedes no van a dormir bien esta noche. ¿Ven la diferencia? Tenemos exactamente tres oraciones con las mismas palabras, pero con diferentes significados. Porque en una estamos siendo positivos
En otra, estamos preguntando. No, primero estamos preguntando, luego somos positivos y por último somos negativos. Can you see the difference? Sí, right? Ya yes, es negativa. Perfect. Ya es negativa, es piece of cake. Súper fácil. Listo. Ahora, ¿qué pasa si podríamos ver esta? Vamos a probar con are you going to go to bed early tonight? ¿Cómo lo pasamos a afirmativa, guys? Alguien que me ayude. ¿Cómo pasamos esta pregunta a afirmativa? Help me, please. A mí ya se me olvidó. You are. Ajá. You are going to go to bed early tonight. Eso, muy bien. And what about the negative way? You are not. Uy, tú estaba escribiendo, no. You are not. You are not. Going. Mm-hmm. You are not going to go to bed. Eso, early tonight. Ahí lo tenemos. Ustedes no se van a ir a dormir temprano esta noche porque se quedaron estudiando inglés. Justo así. ¿Ya ven? Hemos cambiado dos oraciones en diferentes tiempos así. Porque primero hemos estado utilizando going to, pero en pregunta. Luego estuvimos utilizándolo de manera afirmativa y finalmente lo convertimos a negativa. Y así, simple as that. Pero tenemos preguntas de casualidad sobre esta manera de ver la manera de pregunta, la manera de negativo o la manera de afirmativo. Cualquier pregunta so far es more than welcome. Es más que bienvenida. Teacher, ahí viene la primera pregunta. No sé si quizás en la formulación o algo, ahí tengo una duda. Sería, are you going to go? Así como aquí va otra vez el verbo, go. Entonces, uh-huh. To go to, se repite en dos, pero en la... Ajá, correcto. Eso tenía. Gracias, muy buena observación. Ay, 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 sí, you're not going to go to bed early tonight. Justo así. Thank you, Ronnie Barroquín. Muy buena observación. Sí, my bad, my mistake. Sí, ahí está. Me comí el go. Era la cena. Así que, guys, another question. ¿Tenemos ahí otra pregunta? I'm not teacher. Ya no, I am not. Perfect. And what about the others? We're good? ¿Estamos listos para hacer la super práctica tomorrow morning? Ah, no, tomorrow night. Ay, 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 ya estaba yo en la mañana. Miren, guys, el día de mañana vamos a continuar con going to, pero más que todo con double H questions in English. Porque, porque es súper importante y es lo que sigue en la plataforma. Así que cualquier cosita, ya vemos ahí un adelanto de lo que va a pasar el día de mañana. Siempre podemos estarlo ahí como fusionando con going to y nos va a servir bastante. Ahora por acá me dicen por el chat que era un mensaje subliminal porque se van a quedar... porque no van a dormir temprano por completar la plataforma. Es que yo sé que se van a quedar trabajando en la plataforma. Eso es obvio. Ok, guys. No, es el viernes, teacher. El viernes vamos a trabajar. El viernes, exactly. No, pues hoy no. Ustedes van a dormir. You are going to sleep well tonight. Y eso en serio lo espero. Yes. Ok, guys. Good night, teacher. It's time. Good night, teacher.
See, have a good night. Good night, everyone. Sí, good night, los good night. Veo el día de mañana. Así que cuídense. Take care. Okay. Bye. Good night, tomorrow. See you tomorrow.